conducía automáticamente al sexo, moler el hígado y los genitales de un joven puerco. Una vez un alcalde echaba, creo que testículos de león o una onda así para agarrar precisamente vigor. Aquí en Francia la tradición del baby shower. Ahí se iba a pedir el niño al gnomo. Y es cuando entraba la cigüeña. Así, sin lavarse las manos, a practicar un parto. ¿Cómo les agarro? A mí me agarran en el descanso, que lo necesito. Quería aprovechar este nuevo video, esta nueva entrega, para agradecerles todos sus comentarios, sus felicitaciones en el video anterior. De verdad, muchas gracias. Me dio mucho gusto leerlos. Y pues justamente de esta condición, de este estado, va a hablar el video de hoy. ¿Cuál es la usanza en Francia del baby shower? Realmente aquí en Francia la tradición del baby shower no está muy expandida. De base, el baby shower es una tradición de Estados Unidos y después se fue extendiendo. Por ejemplo, yo sé que en México es común hacer una baby shower. De hecho, mis dos sobrinas tuvieron una, pero realmente en Francia no se acostumbra. Hasta apenas hace algunos años hay unas parejas que hacen una baby shower. ¿Y así se llama? Sí, así le dicen, o sea, retomaron el nombre y todo, pero generalmente lo que se hace es una lista de nacimiento. Básicamente es cuando tú en internet, en un sitio que se dedica a esto, haces una lista literalmente, así, con un diseño así bonito, de los artículos que quieres tú que te regalen antes de que nazca tu hijo o tu hija. Pones el precio y como la lista está en línea, se puede actualizar. Quiero tal y tal juguete, quiero una pañalera. Y cuando alguien que tuvo acceso a mi lista de nacimiento lo compra, pues lo tacha para que no se compre doble. No es un festejo como tal, porque la gente en la lista de nacimiento no se junta. Cuando viene una persona a visitar a la futura mamá, entrega el regalo y todo. Pero hay unos que sí pueden hacer un festejo, esa conveniencia de cada uno. Pero cuando no había internet, ¿cómo lo hacían? Pues lo hablaban, las familias lo hablaban entre ellos, la mamá hacía la lista y la rolaba en la familia, en los amigos, o pues se hacía lo que se hace en el baby shower sin que haya toda la visión y el nombre del baby shower, o sea, cada uno llegaba y entregaba lo que era su voluntad de entregar como regalo. Entonces a veces sí se podía doblar el regalo, regalarse dos veces, pero generalmente con lo que más te quedas, lo que más te regalan porque cuesta caro son los pañales. Pues Iván, parece que viene el chipi chipi y pues tengo hambre también, los antojos no me dejan descansar. ¿Cómo la ves, Iván? Vamos a comer, me cae una gota terrible. Vámonos a comer ya. Ya hace un poco de hambre, nos metimos a comer a un restaurante árabe, como verán. Y las especialidades son especialidades de cuscús. Yo creo que yo voy a pedir un cuscús merguez. Yo uno de pulé, porque desde que estoy esperando mi bebé, pues tengo muchas ganas de pulé. Sí, esto de los antojos que dicen que de repente comen cosas que jamás habían comido, certifico, ¿eh? No es vegetariana, es más bien no come carne, porque siempre se ha comido pescado y ahora ha tenido antojos de pollo. Y cuscús es uno de mis platillos favoritos. Es una de las comidas habituales francesas, que no es francesa, sino que es árabe. Muy rica, por cierto. Me encanta. ¿Tú sabes de dónde viene? Que las cigüeñas vienen de París, que los niños vienen de París. Yo también me lo he preguntado un montón de veces. Es muy usual. Exacto, ¿por qué dicen que los niños los trae específicamente la cigüeña? ¿Y por qué los niños vienen de París? En Francia, en la cultura popular antigua, se decían que los niños venían de los campos de coles y que las niñas venían de los campos de rosas. Así, más estereotipado no se puede, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer? Es la cultura popular antigua. Y en algún momento, por alguna razón que se desconoce, alguien le metió el factor cigüeña. En algunas culturas la cigüeña es un animal que anuncia la primavera, pero también que es símbolo de fertilidad. Y pues se dice que esto de las cigüeñas nació en la zona de Alsacia, que es el este de Francia, y es uno de los emblemas de Alsacia. Y todo esto, lo de la cigüeña para los bebés, nació en el siglo XIX, pues es bastante reciente.
las mujeres que querían tener un hijo tenían que pedirlo donde hubiera un Kindesbrunnen. En alemán es la fuente de los niños. Y se dice en alemán porque Alsacia es la zona de Francia fronteriza con Alemania, pues, y ahí se hablan los dos idiomas. Se dice que debajo de la Catedral de Estrasburgo había un lago que estaba custodiado por un gnomo y pues ahí se iba a pedir al niño. Et voilà. Je mets ça peut-être ici si ça vous dérange pas. Pas du tout, merci. C'est parfait. Alors ça c'est les bonnets. J'ai des goûts là comme ça. Là c'est bon. Là c'est bon. Tout bon, merci. Ya llegaron las verduras, el caldito de verduras y humeante. La semol y la semol. Ay, huele todo bien rico. Alors, les pois chiches, les petits réseaux, la sauce piquante et bon appétit. Merci beaucoup. Ah, et le poulet? Non, il n'y a pas de poulet chez nous. Me iba a levantarme. Ya me estaban cotorreando, Et voilà. Ah, voilà. Ah, c'est une grosse cuisse. Merci beaucoup. Bon appétit. Non, merci beaucoup. Sí, no hay valentina ni salsa morcajeteada, pero hay arisa, se llama. Son buenos para comer picante también. Y le da buen sabor a la comida. Se dice que en el Kindesbrunnen descansaban las almas de los niños y las niñas que esperaban nacer. Qué bonito, ¿no? Ahí se iba a pedir el niño al gnomo, pues, que custodiaba el lago. Entonces lo que hacía el gnomo era ir en su barca hacia el lago, traer el alma de este niño, y en algún momento el niño ya tomaba cuerpo, se convertía en un bebé humano, y es cuando entraba la cigüeña, y ya sea en una canasta o en una sábana o con el propio pico, se llevaba el hijo a la casa donde lo habían solicitado. ¡Qué bonito! Y según llegaba así, el niño se entregaba. Tengo entendido que por la ventana o caía por la chimenea. Y las mamás que hacían esta solicitud tenían que dejar un poco de azúcar en las ventanas para atraer más rápido a la cigüeña. Ahí sí ya no sé si es leyenda o es un cuento, pero vamos, está muy popularizada esa idea, imagen. Sí. Ya está en el imaginario popular. Encontramos en línea un poema de Jean-Frédéric Wenzel, que es de 1840 y que retoma, que habla justamente de la figura, del personaje que juega la cigüeña en la cultura popular y en cuanto a eso de los niños. Escuchen, se lo voy a leer, está muy bonito. Dice: cigüeña, cigüeña, levántate, trae a mamá un lindo mocoso. Uno que llore, uno que ría, uno que haga bien en la basílica. Cigüeña, cigüeña, levántate. Tráeme una canasta de panecitos. Uno para mí, uno para ti, pero para los chicos malvados, ninguno. ¿Qué relación tiene con la cigüeña de París? ¿O únicamente la gente empezó a pasar hacia París, no? Pues no sé por qué metieron París, porque realmente la cigüeña es un animal que es muy representativo, un ave, perdón, muy representativo del norte y del este de Francia, pero ya saben, el factor París, la ciudad de las luces, del amor que distila así, el amor por todos los poros, entonces en algún momento entró en escena París, pues. Y en algunas ocasiones ya no fue por la cigüeña, sino fue porque París era la ciudad de amor. Estas salchichas, las merguez no es de puerco, puesto que los árabes, bueno, los musulmanes no comen puerco. Son salchichas de res, de cordero, o puede ser una mezcla de todas estas. Está mejor que el de Peña Nieto. A ver si me sale como el de Peña Nieto, así. Y bueno, después de una buena comida árabe, hay que bajarla. Un té de menta, vámonos, a la usanza. Para que se oxigene. Wow, parece que es toda tu vida. Muy sabroso. Muy rico y muy llenador. Sí. De hecho, si no estuviera embarazada, podrían creer que me comí un cuscús de más. Y bueno, para más referencias, el restaurante queda aquí a unos breves pasos de la puerta de San Martín, la puerta de San Martín, que es esta. Bueno, ya estamos de regreso en Pontoise.
el clima últimamente ha estado muy loco. Llueve, después hay un calorón, después vuelve a llover. Empezó a soplar así un viento en París. Se cebó el plan, pues. Pero bueno, sigamos con estas historias. Pues hace unos días leí un texto y es sobre cómo las mujeres y la gente veían el embarazo en el siglo XVIII y XIX. O sea que es una época bastante reciente, relativamente. Era época de bastante superstición, la verdad. Por ejemplo, se creía que la mujer embarazada no tenía que cruzar las piernas, porque si lo hacía, pues el cordón umbilical se podía enredar alrededor del cuello del niño. Espérame, ya no hay baguette. Voy a comprar uno. Igual se decía que si un niño nacía con una marca en la piel, era porque su madre durante el embarazo había tenido un antojo no satisfecho. No, hombre, yo creo que si hubiera vivido en aquella época, hubiera dicho que se me antojaba cualquier cosa, a sabiendas que me tenían que cumplir. También se pensaba que había que rodear a una mujer embarazada de puras cosas bonitas e evitarle situaciones que le hicieran una fuerte impresión, porque este impacto podía quedar marcado en la piel y en el cuerpo de su hijo. Por ejemplo, un sacerdote llamado Nicolas Malebranche, este que ven ahora, relata en un escrito que una mujer dio a luz a un hijo, y cito, cuyo cuerpo está roto justo en el lugar del cuerpo donde se rompen a los criminales. Me imagino que es del cuello, porque habría asistido ella a una ejecución capital estando embarazada. Y como vimos en el video que hice sobre la guillotina, pero si les digo guillotina, luego, las ejecuciones públicas serán realmente horrorosas. ¡Qué fuerte, ¿no? Ya, viene Iván con la baguette. Pues le estaba diciendo que igual en aquella época la religión impregnaba todavía todos los aspectos de la vida. Miren, de hecho estamos aquí en la oficina de turismo, que es donde habitualmente se pone jueves, viernes y sábado la ganguette. Hoy no es uno de estos días y como verán, pues está vacía. Antes, cuando una mujer se embarazaba, pues el ser madre era muy bien visto. Pues al estar embarazada, la mujer estaba haciendo lo que tiene que hacer: dar hijos a Dios y al marido, ¿no? ¡Oh! ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Pero al mismo tiempo, el estado de embarazo era mal visto porque remitía automáticamente al sexo, al pecado carnal. ¿Qué le dice? Chabela, yo sé que tú quieres, Chabela. Estoy dispuesto a compartirla contigo. Entonces tenía una carga pudorosa de pecado el estado de embarazo. Miren, ahí va el tren. Ese es el que lleva precisamente a París. Puede ser la H o la J, una de esas dos. Están pescando. Sí, toda la cuestión del sexo era y del cuerpo era totalmente pudorosa, ¿no? Prohibida, callada, escondida. Y el as bajo la manga que tenían para solucionar el problema, los misterios de la fe. No nos vayamos muy lejos, el primer misterio es la misma concepción, el embarazo de María, la concepción de Jesús, ¿no? Tampoco se hablaba mucho del tema, se dice, para no espantar a las mujeres que iban a tener a su primer hijo, pues en aquellas épocas era común morir en parto. Sobre este punto, por cierto, cuando un niño nacía muerto, su caja, su ataúd, tenía que ser sacado por la ventana y no por la puerta, porque se decía que si una mujer pasaba por la puerta donde se había sacado la caja de un niño, pues ella corría peligro al estar embarazada. También en aquellas épocas existía la creencia de que el agua era nociva. Háganme el favor, no había mucha gente que se lavara las manos o el cuerpo, y entonces había, como por ejemplo, la fiebre puerperal, que es la fiebre que le da a una mujer que acaba de parir, que la sufrían muchas mujeres y se debía a una falta de higiene durante el parto. Había gente, por ejemplo, que atendían autopsias, que manipulaban cuerpos muertos y que después pasaban así, sin lavarse las manos, a practicar un parto automáticamente. Pues obviamente la falta de higiene era tremenda y tenía muchas consecuencias. También, para que no pasara nada o para prevenir de futuros males o hechizos, había supersticiones muy raras en torno al embarazo. Hay un libro que se llama Les secrets admirables du Grand Albert, del siglo XIII, pero que se editó en el siglo XVII. Y ahí se indica, por ejemplo, que si se deseaba tener un varón, la mujer tenía que beber, antes de acostarse, agárrense, un vaso de vino con polvo
compuesto de las vísceras y genitales de una liebre, previamente secos y molidos. Y luego chequen este otro. Para lograr concebir, este libro recomendaba que la mujer tuviera un cinturón de pelos de cabra mojados en leche de burra, atados sobre el ombligo al momento de ver al marido. Para la potencia, este texto recomendaba secar y luego moler el hígado y los genitales de un joven puerco para que la pareja lo bebiera, lo que daría vigor y potencia y bellos niños. ¿Cómo la ven? Este libro, la verdad, está muy, muy, muy chistoso. Y está muy recomendable si quieren darse una idea así como de manual de Gargamel de los pitufos o manual de bruja de Blancanieves. Chequen por ejemplo esta otra receta. Para saber si el hombre o la mujer eran impotentes, cada uno debía hacer pipí en un recipiente al que se le echaba una especie de cereal y se tapaba durante 9 días. Si al recipiente del hombre le brotaban gusanos, era impotente. Igual dice que si se cubre con un caldero, ya saben, este caso típico que sale en las imágenes de las brujas, la pipí haría nacer una rana apestosa o un sapo. Y bueno, si la mujer no podía tener hijos, solo habría sangre. ¿Cómo la ven, eh? Demasiado gráfico, ¿no? Demasiado gráfico. Eso de las recetas, las pócimas, trae mucho la atención. O sea, imagínense como cada invento, como cada leyenda, cómo nació. No, pues vamos a secar y luego machacar y mezclar con tal bebida los genitales de tal animal. Yo creo que a lo mejor pegó en uno, que o sea, ha de haber sido como una especie de placebo, una cuestión psicológica, y bueno, pegó en uno y ya dijeron por casi por regla va a pegar en todos los demás, ¿no? De hecho, esto de los huevos, bueno, los genitales de un joven puerco, me recuerda que hubo una vez un alcalde de Tijuana, uno de los Hank, de la familia Hank, que precisamente se hacía unos licuados así, le echaba, creo que testículos de león o una onda así para agarrar precisamente vigor. Y ven, esto fue hace 10 o 20 años. Ay, Dios mío. ¿No te la sabías? No me la sabía. Ya nos vinimos a sentar aquí un ratito al lado del río Oise. Como en muchísimas culturas en Francia, antes de que las mujeres dieran a luz en el hospital, pues lo hacían en casa y con matronas. Después esto cambió. La placenta se enterraba en el jardín de la casa y generalmente donde se enterraba se plantaba un árbol. Era de buen augurio, de buena suerte para la próxima vida del niño, ¿no? Ahorita pues la placenta más bien se considera como un desecho, se crema, se va con todos los desechos del hospital, desechos orgánicos. En estos últimos años se ha dado, no es una moda, porque también se está investigando los beneficios que puede traer la placenta, porque al final es pura célula madre, ¿no? Es pura, o sea, es un concentrado como de energía y de vitalidad. En estos últimos años también se da mucho secar la placenta y después molerla y hacerla píldoras para que se tome. Y parece que es muy bueno, pero no es un proceso muy extendido todavía. Oye, Sebi, ya casi por finalizar este video, y hace rato que estábamos hablando de las brujas y también hablaste mucho sobre las parteras, ¿qué relación hay entre la bruja y la partera aquí en las antiguas sociedades de Europa y, bueno, específicamente Francia? Es muy buena pregunta, ese es súper buen tema, porque si es una relación estrecha, pues. Oficialmente en aquellos años se argumentaba que se quemaban mujeres por relaciones con el diablo, entre comillas. Pero ahora, al ver el perfil de muchas de estas mujeres que se quemaban, pues se va descubriendo que eran mujeres muy independientes o que tenían más conocimientos que los hombres, entre ellas eran las parteras. La verdad es que había una angustia masculina con todo lo que tenía que ver con la reproducción humana. Y las parteras eran las que tenían el conocimiento, dirigían los partos, sabían lo que pasaba adentro, tenían conocimiento de las hierbas abortivas. Las que tenían el poder de traer a alguien o no traerlo a este mundo. Exacto, y además de que pues eran hechas de la misma madera, igualitas. En la época llamada de las luces, de la ilustración, se impone que todo el mundo del nacimiento ya no sea en manos de las parteras, sino que pase a manos del cirujano, al mundo masculino, pues básicamente, porque en aquella época eran los hombres los que tenían acceso a la educación. Y al mismo tiempo que se hace esto, este movimiento, se pide a las parteras que para ejercer pues tengan un título, cuando desde hace
Sí, desde el origen de la... Tiempos inmemoriales, su saber residía en la experiencia. Esto poco a poco fue creando la situación de que traer niños al mundo fuera obra del cirujano y que la partera se volviera pues la ayudante, la asistente del cirujano. De hecho, vamos a hablar más adelante en otro video de embarazos reales y van a ver qué da para... Hay un montón de información, un montón de anécdotas. Ay, güey, ¿qué fue eso? No estoy segura, pero creo que es una rata. Dios mío santo, todopoderoso, nos van a atacar. Las ratas mutantes. Con esta bonita postal de los tres asustaditos de la ratita que se esconde ahí, pues nos vamos a despedir. Es muy interesante, ¿no? Esta situación, pues el mismo estado de embarazo, de dar a luz, de cómo la gente en diferentes culturas lo ve. Y pues espero que dé para mucho acá abajo en los comentarios. Gracias también por todos sus apoyos. Todo suma y nos vemos muy pronto.